Les habla el diputado federal Jorge Armando Fugio Ortiz, diputado federal por el tercer distrito de Nayarit, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Y el día de hoy llevamos a cabo esta conferencia de prensa para expresar nuestra solidaridad con los trabajadores del IMTA, del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, con su sindicato, porque consideramos que está en riesgo la sustentabilidad hídrica de México con la extinción del IMTA. De concretarse una propuesta de extinción del IMTA, se abre la posibilidad de privatización del agua, debido a que en la actualidad el IMTA funge como un ente autónomo con opinión científica calificada que garantiza el uso sostenible del agua y la protección del medio ambiente. Y en caso de incorporar el IMTA a la CONAGUA, en una controversia hídrica, la CONAGUA se vuelve juez y parte, abriendo aún más la posibilidad que se otorguen concesiones del agua al mejor postor, o sea, a los empresarios, y dejar a un lado el artículo 4 constitucional que refiere el derecho humano al agua, especialmente de la población más vulnerable como son los pueblos originarios. Voy a ceder el uso de la palabra al secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Jorge Humberto Salgado Rabadán, él y algunos representantes de organizaciones de trabajadores y sindicatos solidarios van a expresar esta postura en la que el día de hoy decimos: no queremos que el IMTA desaparezca, queremos que el IMTA se fortalezca, y proponemos que se incremente el presupuesto del IMTA para el próximo ejercicio fiscal y que sea de 600 millones de pesos. Entonces, en el uso de la palabra, el secretario general del CITIMTA, Jorge Humberto Salgado Rabadán. Buenos días, agradezco a los medios la cobertura, agradezco también al diputado Jorge Ortiz por el apoyo que da a los trabajadores. Quiero mencionar que el gobierno federal actual con los anteriores han ido disminuyendo todas las instituciones del país, en especial las instituciones que tienen que ver con el agua en México. Mi nombre es Jorge Humberto Salgado Rabadán, soy secretario general del Instituto de Trabajadores del Instituto General de Tecnología del Agua. Es clara el proyecto de nación que tiene el señor presidente de tener un país con una nueva estructura política, cambiar la vida pública del país. Sin embargo, los secretarios de Estado han intentado disminuir todas estas instituciones, han optado por el camino más fácil de empacar o desaparecer instituciones. La CONAGUA y la SEMARNAT han adoptado esta postura y han asignado a burócratas para que ejerzan esta intención de desaparecer al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y empacarlo a la CONAGUA. Esta condición, bajo el pretexto de que hay duplicidad de funciones y de ahorro en el presupuesto público, estos dos argumentos no se sostienen de ninguna manera. Yo quiero decir que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es el soporte, es el contrapeso para detener
a los que acaparan el agua en México. Por eso es importante que esta institución sobreviva y no solo eso, sino incrementar su presupuesto. ¿A quién beneficia el que el IMTA pase a la CONAGUA y desaparezcan todas sus actividades? Pues esto no beneficia a la sociedad del pueblo de México, porque se quitaría ese contrapeso. No beneficia a ninguna de estas dos instituciones, el IMTA y la CONAGUA, porque se enfrascarían en un proceso burocrático donde no ejercería ninguna de las acciones para resolver el problema hídrico de México. Actualmente la CONAGUA está entrampada en un burocratismo que, de absorber al IMTA, pues bueno, resultaría en perjuicio de la sociedad de México. Por eso insistimos en que el gobierno federal no solo no debe desaparecer al instituto, sino debe asignarle más presupuesto. De empacar el IMTA a la CONAGUA, perderíamos también la sociedad de México, de todos los proyectos sociales que hay. No se enfrascarían en un proceso donde estos proyectos no encontrarían su cauce por la problemática que tendría el país. Tenemos proyectos que el gobierno federal ha impulsado. Estos proyectos se verían detenidos por la falta de agua. Tenemos que resolver el problema de las concesiones para evitar el acaparamiento de agua de las transnacionales y todas estas industrias que tienen en su poder estas concesiones. No está resuelto este problema. Por eso estamos aquí para pedirle al gobierno federal más presupuesto para el instituto. El problema hídrico de México se va arraigando cada vez más, e instituciones como el IMTA tenemos la capacidad para proporcionar ideas para resolver el problema hídrico de México. Hacemos un llamado al gobierno federal, sí, que retome, reconsidere esta condición, esta iniciativa de desaparecer al IMTA y otras instituciones, para que no solo eso, evitar su extinción, sino pedir más presupuesto para el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Agradezco el tiempo que se han dado para escuchar estas propuestas y al diputado Jorge Armando Ortiz por la atención y por el interés que tiene ante la problemática de los trabajadores de México. Muchas gracias. Se encuentra también con nosotros un compañero que ha apoyado a las causas del instituto. Cedo la palabra a este representante de estas asociaciones fraternas a la problemática del IMTA y que también tiene problemas de su asociación. Adelante, compañero. Muchas gracias a todos los medios por la cobertura a este problema que tienen los trabajadores del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua. Como ustedes saben, nadie nos garantiza que va a haber agua en el futuro. Y la única dependencia que tiene estudios científicos sobre este tema está en riesgo de desaparecer por un decreto del presidente de la República, donde se está pensando desaparecer a 17 dependencias más. Nosotros no estamos de acuerdo con esta desaparición y, al contrario, exigimos un mayor presupuesto para el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua y que se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores del Sindicato Independiente de los Trabajadores
del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Nosotros, como integrantes del Movimiento Nacional de Usuarios, estamos atentos y el próximo 14 de agosto estaremos en plantón por 72 horas en Palacio Nacional, en solidaridad con esos compañeros trabajadores de este sindicato y otros que tienen los mismos problemas de la desaparición de su dependencia. Esa desaparición sería la pérdida de empleos de estas 18 dependencias. Por eso el Movimiento Nacional de Usuarios estamos con un plan de acción y una jornada nacional para la defensa del agua, para la defensa de la electricidad, para la defensa del trabajo, para exigir justicia por el trabajo, por la educación, por tierra y territorio y desde luego el recurso hídrico que es el agua. Muchas gracias, compañeros de los medios, gracias al diputado que está en solidaridad con los trabajadores. Y gracias a Jorge. Compañeras y compañeros de los medios de comunicación, les agradecemos mucho la cobertura a esta conferencia de prensa. El día de hoy, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, ratifico el compromiso personal y partidario de respaldar las causas de la clase trabajadora. Somos el Partido del Trabajo, el partido de los trabajadores, de la clase trabajadora, y vamos a defender la fuente de trabajo de los compañeros del CITIMTA y vamos a luchar porque haya un presupuesto digno. Para quienes ven y escuchan la conferencia de prensa, se está planteando pasar el IMTA a la CONAGUA para ahorrar. Sin embargo, el presupuesto del IMTA apenas es en este momento de 210 millones de pesos y el de la CONAGUA es de más de 70 mil millones de pesos. Y el año pasado era menos de la mitad de esto, o sea, se le incrementó más del 100% sin necesidad de extinguir ningún instituto. Nos creemos que al IMTA se le tienen que devolver recursos que se le han quitado y que un presupuesto digno para el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua es de al menos 600 millones de pesos. Por eso vamos a presentar una propuesta de reserva en el presupuesto de egresos de la Federación para plantear que al menos 600 millones de pesos se destinen al IMTA para garantizar los salarios y prestaciones de los trabajadores del IMTA y para garantizar que haya presupuesto para mantener las instalaciones, para ampliarlas y para tener mayor tecnología. Entonces, ese es el motivo de la conferencia de prensa de hoy. Y hoy, fuerte y claro, decimos que viva el IMTA, que viva el CITINTA y que viva la clase trabajadora de México. Es cuanto. Gracias. Una foto.